Nuestro tema de hoy es alcoholemia y las sanciones para toda aquella persona que conduzca en estado de embriaguez. Le doy la bienvenida a una funcionaria de la Secretaría Distrital de Movilidad. Por favor, cuéntenos, ¿qué significa alcoholemia? Alcoholemia significa la presencia de alcohol en la sangre. Conducir en estado de embriaguez es una conducta riesgosa que puede ocasionar un accidente y puede causar la pérdida de vidas humanas. Las sanciones previstas en el código contemplan hasta la suspensión de la licencia de tránsito por un término de 10 años. ¿Cómo se verifica si un conductor conduce en estado de embriaguez u otras sustancias? Para verificar si un conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas, sustancias alucinógenas o estupefacientes, se debe practicar prueba de embriaguez. El Instituto Nacional de Medicina Legal fijó los rangos para definir los grados de alcoholemia. Negativo, entre 0 y 40 grados. Primer grado de alcoholemia, entre 40 y 99 grados. Segundo grado, entre 100 y 149 grados. Y tercer grado de alcoholemia, entre 100, mayor a 150 grados.